Hola, buenos días. Nos encontramos en la planta primera, la sala 2, que está dedicada a la ceca de la colonia y a la orfebrería. Podemos observar en esta vitrina, que es la de la ceca de la colonia, que actualmente está en remodelación, pues estamos limpiando y preparando algunas monedas para reinstalarlas. ¿Cómo estas emisiones que se hacen en la ceca de la colonia, que abarcan desde el periodo de Augusto al Tiberio, son unas monedas que realmente abarcan tres grandes periodos? Una son las que acuña Publio Caricio con motivo de las guerras cántabras para pagar a las tropas. La segunda es la que abarca el periodo de Augusto. Y la tercera etapa, que es la que abarca todo el periodo tiberiano. Cada una tiene sus características muy determinadas. Así, por ejemplo, las que se acuña Publio Caricio, que seguramente ni siquiera se acuñaron en Mérida, sino se acuñaron en la zona del noroeste, porque era para pagar las tropas, son una serie de denarios y quinarios con motivos alusivos a las guerras, a las armas, tanto de los legionarios como de las tropas que se habían vencido. En fin, son motivos para celebrar la victoria de Augusto, de Publio Caricio en concreto, que era su general, sobre los cántabros en la primera etapa de las guerras cántabras, que terminan, como sabemos, el 25, y a partir de ese momento es cuando se funda la ciudad o se manda que se funda la ciudad. La segunda etapa son las que ya se acuñan las monedas realmente provinciales, porque las anteriores son imperiales. Son las que se acuñan en la propia ciudad cuando la ciudad se empieza a poblar de legionarios. Entonces, esta gran población que trae mucho dinero, que ha cobrado de sus jubilaciones, estos legionarios retirados, jubilados, y la ciudad necesita un numerario fraccionario, necesita moneda de calderilla, de uso corriente, para poder pagar los gastos corrientes de la ciudad. Y la ciudad emite una serie de monedas, como digo, en época de Augusto. Las primeras que están aquí tienen unos motivos fundacionales muy bonitos. Está la yunta con el sacerdote trazando el pomerium de la ciudad, el territorio sagrado donde se está fundando la ciudad, y también unas divinidades acuáticas, una ninfa o el anciano barbado que se ha identificado, como ya todo el mundo sabe, con el Anas, y son motivos como dedicados a las divinidades del territorio y a las obras públicas que se están haciendo en ese momento para el funcionamiento de la ciudad. Son unas monedas muy, muy propagandísticas. También en esa época Augusto aparece ya en las siguientes series con la cabeza laureada, no tiene nada que ver con el Augusto tipo Actium que aparece en las primeras emisiones de Caricio, y es, digamos, el que refrenda la emisión. También, como es normal en una emisión que se trata de unas monedas fundacionales, aparecen los emblemas militares de las legiones que la fundaron, la quinta y la décima, haciendo alusión a esos legionarios que han sido deducidos, y resaltando el carácter de colonia militar y que sus antiguos pobladores están realmente celebrando el triunfo sobre las guerras cántabras. A la muerte de Augusto, también Tiberio, en la época de Tiberio, se acuña otra serie de monedas en la colonia, y muchas de ellas, sobre todo, te hacen alusión ya a la muerte y la divinización de Augusto. Augusto aparece en ellas muchas veces con la corona radiada, como está divinizado, y el nombre de Divus Augustus Pater, coincidiendo con esa divinización de Augusto. Y son muy interesantes porque, aparte de repetir el motivo de la puerta, que es el que se va repitiendo sistemáticamente, ya que la puerta de la ciudad se ha convertido en un auténtico emblema heráldico de la misma, aparte de eso, pues se hace alusión a otra serie de obras y de monumentos que seguramente se realizaron con motivo de esa divinización de Augusto. En concreto, tenemos un altar dedicado a la Providencia, que seguramente sería una copia del Ara Pacis de Roma, si se quiere a tamaño reducido, a tamaño provincial, pero un objeto de culto imperial. También tenemos una moneda con un templo, el llamado Templo Tetrástilo, que realmente no sabemos si se hizo ese templo o no. Pudiera ser simplemente una maqueta, y en aquellos momentos luego el templo se hizo de seis columnas, puede ser el que está situado en la zona de la calle Holguín, el templo culto imperial. Y tenemos una serie interesantísima, también dedicada a Livia, a la madre de Augusto,
parece ser que se realizó con motivo de una enfermedad de Livia, la curación de esa enfermedad, y en ella aparece Livia como Julia Augusta y aparece representando a la Salus o a Ceres. Son realmente tipos muy interesantes todos estos porque hacen alusión a un culto imperial que ya totalmente está implantado y que los emeritenses, como no podían ser menos, igual que otras muchas ciudades de España, bueno, y todo el imperio, pues dedican a ese incipiente culto imperial. Y al finalizar podemos ver en la fotografía, ya que las monedas de Mérida, la característica, una de sus características está en muy mala calidad, porque tiene un relieve muy plano, no se ven bien, por eso hemos preferido enfocar los dibujos. Como vemos, al final hacemos una referencia a los anversos que tienen esas monedas. Los reversos son variados, pero los anversos casi unánimemente es la figura del emperador, bien sea Augusto, al principio de, como joven, el tipo se llama el tipo Actium, en las guerras cántabras, Augusto maduro con su corona de laurel, Augusto divinizado con su corona radiada, como se ve allí, y al final Tiberio. La última emisión de la Ceca de Mérida es de época de Tiberio, terminan en el 37 aproximadamente, y en ese momento la Ceca deja de emitir, suponemos que ya porque el aprovisionamiento de las monedas de Roma es suficiente y no se necesita esa moneda de cambio, esa moneda de uso cotidiano que había que producir aquí en España, pero que ya viene de las cecas imperiales. Normalmente es un fenómeno común porque casi todas las cecas hispanas cesan su emisión en época de Tiberio.